días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la cual y el lugar desde el cual usted atraviesa el informativo, la vacuna. Cada día trae su sorpresa, pero en Colombia ya no nos sorprendemos de tanta vaina. La reforma tributaria comenzó su recorrido entre manipulaciones y desinformaciones, de tal manera que la sorpresa sería la lucha social y popular para impedir su aprobación. Sorpresa que sí fue evidente en Europa, donde el intento por privatizar aún más el fútbol quedó desvirtuada por la reacción popular. Sobre este deporte, que de las barriadas pasó a los estadios y de estos a los canales especulativos de los bancos, también les tenemos información. En esta emisión hablaremos, primero, la reforma tributaria y el lenguaje del poder. Segundo, el fracaso de la Superliga, un triunfo popular. Y tercero, el negocio, de últimas, la salud de las y los futbolistas colombianos. La reforma tributaria y el lenguaje del poder. Una acción vale más que mil palabras. Es un dicho de la sabiduría popular que describe por excelencia al actual gobierno colombiano, con una connotación tremendamente negativa, claro está. Pues muy a pesar de que el establecimiento tenga fascinación por los eufemismos y el posicionamiento de palabras altisonantes, lo que hay detrás de tan elaborados conceptos no es más que el intento mezquino y descarado por disfrazar su proceder, además de intentar construir una realidad paralela que no corresponde a la realidad que viven las mayorías en el país. Transformación social solidaria. Es el nuevo juego de palabras que se vende en las estanterías del gobierno Duque, sonando sagaz y comprometido con la sociedad. Pero lejos de esta apariencia, en realidad actúa como aquellos productos baratos y de baja calidad que pueden pintar bien ante nuestra primera mirada, pero que al tratar de usarlos no queda de ellos nada más que una potente sensación de arrepentimiento. El producto que tratan de posicionar por estos días con su lenguaje desinformante es la reforma tributaria, la tercera de su mandato, y con la cual buscan escarbar hasta el último centavo de los bolsillos de la empobrecida clase media y de los sectores populares. Ahora en miseria por una potenciada recesión económica, coletazo de la pandemia por COVID-19. El lenguaje puede con todo. También es una expresión que escuchamos cuando alguien exagera o sabemos que miente. Y ese énfasis solidario que le otorgan a la tributación no corresponde a la realidad. Pues como sabemos, en Colombia la tributación está arreglada de tal manera que beneficia a los ricos, y a los ricos entre los ricos, y perjudica a los que menos tienen. No olvidemos que en la pasada reforma, el actual gobierno concedió gabelas y beneficios a quienes controlan el poder, y a sus aliados nacionales e internacionales, por más de 20 billones de pesos, lo que abrió un boquete a las finanzas nacionales que ahora quieren tapar con más IVA y más declaraciones de renta. Claro, dicen que el hueco fue producido por el gasto extraordinario obligado por la pandemia, pero el verdadero boquete lo han producido las políticas económicas y fiscales de ricos para favorecer a más ricos. El llamado a la solidaridad, entonces, es entre ellos, no para los sectores mayoritarios del país. La solidaridad, como la política tributaria, tienen un nítido carácter de clase. De ahí que con esta pretendida reforma busquen entregar más dinero a las universidades privadas, al tiempo que desfinancian las públicas. Pero también, con el supuesto interés por financiar a mediano y largo plazo las políticas de subsidios, lo que pretenden, en contra de darle forma a una política de renta básica universal y sin condiciones, es afianzar una política clientelar que les garantice pasividad, sumisión y control social cotidiano, así como millones de votos que pesarán en las jornadas electorales, entre ellas las presidenciales del 2022. Es un juego perverso con el lenguaje ya visto en otros momentos con expresiones como homicidios colectivos, máquinas de guerra, buenos muertos, hechos aislados y otros decires, con palabras que esconden la real significancia y gravedad de hechos como las masacres, la pobreza que cubre a la mayoría de los hogares, los bombardeos a campamentos guerrilleros donde tienen información a menores de edad. Un manejo distorsionador del lenguaje que también oculta otros propósitos que persiguen con la reforma tributaria, como el de otorgar facultades extraordinarias al inquilino de la Casa de Nariño para suprimir, fusionar, reestructurar o modificar entidades, organismos y dependencias de la rama ejecutiva.
un proceso en el cual todo puede suceder, hasta la descapitalización o privatización de los pocos bienes públicos de valor estratégico que aún le quedan a nuestra sociedad. Un yunque inmenso aprisiona a la sociedad colombiana con la pretendida reforma tributaria ya radicada en el Congreso de la República, la cual no tiene el camino abonado para salir airosa, como lo recuerda un reciente pronunciamiento de la OCDE. Y mucho menos lo tendrá si la sociedad, como un todo, interpone su cuerpo para impedirlo. Un reto inmenso tiene nuestra sociedad ante sí, decodificar el sentido real de cada palabra expresada por el poder, lo cual se extiende a descifrar las formas que adquieren los rostros en ciertas circunstancias, así como todo el cuerpo. También tiene el reto de impedir que el poder consume su propósito de seguir recargando el peso del sostenimiento del país en los hombros de los sectores populares y de la clase media, pasando ese peso a quien en realidad le compete, a los ricos y a los super ricos, el 1% de la sociedad colombiana que se apropia de la riqueza nacional, negando con ello vida digna para las mayorías. Todo un reto como el que surgió en la segunda semana de abril para las hinchadas del fútbol europeo por los propietarios de varios de los clubes de mayor poder económico en su pretensión de privatizar aún más un deporte que nació en las barriadas y que pese a su transformación en una máquina de riqueza para unos pocos, sigue convocando, movilizando y hasta fanatizando a millones, incluso abriendo espacio para las mujeres futbolistas que también existen. Veamos lo que nos comenta sobre este tema Raúl Cibeles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Hoy voy a hablar de otro tema, de política, pero de fútbol. Estos días en Europa hubo un gran movimiento del capital y de la sociedad. El capital, el gran capital, inventó una cosa que llama la Superliga. En Europa está las ligas nacionales, la española, la inglesa, la italiana y así. Luego está la Champions, que son los primeros equipos de cada liga. Y luego está la Copa de la UEFA, que son los que van en segundo término, digamos, del tercer, cuarto, quinto puesto, me parece. Y un señor, el presidente de Real Madrid, un millonario, un empresario, generó la idea de crear algo que le llamó Superliga, por la cual jugarían solo los 12 equipos seleccionados de Europa, 6 de Inglaterra, imagínense los dos Manchester, el Liverpool, etcétera, etcétera, el Chelsea, los mejores, y 3 de España, ¿verdad? Que son el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid, y jugarían entre ellos todo el tiempo, eclipsando el resto de los campeonatos. Y en este caso, la Superliga cuenta con el apoyo de la banca Stanley Morgan de Estados Unidos, uno de los sectores financieros más importantes del mundo. Entonces, esta liga, que se anunció hace 2 o 3 días, estaba, porque ya la boicoteó la gente, los clubes, hasta los gobiernos la boicotearon, era la liga de los más ricos para ganar mucho dinero para sacar adelante un poder del capital financiero. Tengan en cuenta que los principales clubes del mundo son propiedad privada en este momento de grandes financistas del planeta. Entonces, eso estaba así armado y la gente lo fue desarmando. Voy a leer algunos párrafos de un diario conservador como El País de Madrid. Dice así: los directivos que pusieron en marcha el proyecto de la Superliga Europea, en su sueño multimillonario de gestionar con la máxima eficacia y la mayor rentabilidad el fútbol, no comprendieron, comillas, que la globalización desata una rabia popular tan incontrolable que lo mismo puede llevar a incendiar estadios. El fútbol es el negocio de unos pocos, continúa diciendo, pero entre los aficionados persiste la magia de que aún es posible que David venza a Goliat. Y la idea de la Superliga ha desatado la rabia entre quienes piensan que se les ha arrebatado el fútbol. Inmediatamente a que se supo esto, ayer fue martes 20, más de 1,000 seguidores del Chelsea y otros tantos en otros clubes se concentraron frente al estadio con consignas, con pancartas que decían: creado por los pobres, robado por los ricos, ¿verdad? Porque consideran, con toda la razón, que si este proyecto triunfaba,
dejaba a la mayoría de los clubes por el camino. Fíjense que de España solo podían participar tres, como dije, el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Barcelona, y los 17 clubes restantes de primera división quedaban prácticamente marginados. Muchos directores técnicos, muchos directivos de los otros clubes se mostraron muy molestos con esta decisión. Una de las posiciones más interesantes fue la de Marcelo Bielsa, el llamado Loco Bielsa, argentino, uno de los mejores directores técnicos del mundo, uno de los hombres más críticos con el fútbol y actual director técnico del Leeds, el equipo que surgió en segunda división y ascendió ahora a la primera división. El Loco Bielsa dice lo siguiente: él es un hombre muy crítico y suele hacer afirmaciones que el resto difícilmente la lleva. Los más poderosos, dice Bielsa, lo son por lo que producen y por lo que convocan, se refiere a los clubes de fútbol. Pero el resto, o sea, los clubes pequeños o los clubes no tan ricos, es indispensable. Lo que le da salud a la competencia es la posibilidad de desarrollo de los débiles, no el exceso de crecimiento de los fuertes. Pero la lógica que impera en el mundo, dijo Bielsa en una conferencia de prensa, y el fútbol no está fuera de esto, es que los poderosos sean más ricos a costa de que los débiles sean más pobres. Y esto fue, por supuesto, muy apoyado por los hinchas de los clubes, que en general son jóvenes de los sectores populares, incluso de los clubes más poderosos del mundo. No se imaginen a un Bill Gates yendo a una cancha con una camiseta a gritar por su club. Además, no sé si sabe lo que es el fútbol. Pep Guardiola, mucho más moderado, dijo: esto no es deporte. Lo que siento es que no puede considerarse deporte cuando la relación entre el esfuerzo y la recompensa no existe. O sea, esos jugadores que por semana cobran $1 millón y, bueno, juegan muy bien, ¿verdad? Pero lo que reciben es una barbaridad. Ni cuando el éxito está garantizado para unos pocos, o siquiera, dice Guardiola, cuando no importa perder. Bueno, lo que sucedió es que primero los clubes ingleses y ahora el resto, pero los ingleses son fundamentales porque son 6 de 12, se bajaron de la liga, de esta superliga empresarial, financiada, repito, por Stanley Morgan, porque ahí hay mucho, mucho, mucho dinero, se hablaba de $12 mil millones, un disparate por temporada, es fracaso. Por supuesto, algunos gobiernos, el gobierno de Inglaterra, hasta la realeza, un miembro de la realeza británica salió diciendo esto, bueno, criticando esta Superliga, me parece que es importante y es uno de los pocos triunfos que tenemos los de abajo. Un triunfo contra la banca, contra los poderosos, contra los ricos, que solo sueñan en ganar más y en tener más. Esto es una lección porque ha habido la posibilidad de que la gente reaccione, reaccione en masa y reaccione con dignidad y con la claridad política de que esto es un negocio de los ricos para perjudicar a los pobres. Eric Howdon, un escritor aficionado del fútbol, ha escrito mucho sobre el fútbol, además sobre el jazz y sobre otras cosas, y sobre cultura popular, y decía que en el fútbol se expresaba una parte fundamental de la cultura popular. Fue esa vocación de ir a la cancha, de seguir el fútbol, la que enriqueció a unos pocos. Ahora esos pocos quieren ser más ricos todavía. El presidente del Real Madrid es millonario. ¿Qué necesidad tiene de que se gane más dinero con esto? Es cierto que el fútbol atraviesa una situación compleja con la pandemia, porque no hay hinchas fanáticos en las tribunas. Entonces eso debilita un poco los ingresos del fútbol. No mucho, porque ellos ingresan mucho por otros canales, por venta de merchandising, sobre todo por derechos televisivos, etc. Entonces está asegurado ese negocio. Pero lo que es importante es que ha habido una reacción popular importante, de abajo. Y eso me alegra mucho y quería transmitirles que aún en espacios que no son los que yo, bueno, soy hincha de fútbol, pero no son los que políticamente uno más frecuenta, ahí también entró lo que podemos llamar la lucha entre los de abajo contra los de arriba. Muchas gracias.
fútbol ya es parte del circuito financiero global y es manejado como tal. Es una inmensa empresa especulativa de lavado de dinero en unos casos, centro de apuestas fraudulentas en otras, creadora y destructora de ídolos, instrumento del poder y para el poder. Pese a lo cual, las hinchadas aún tienen espacio para impedir la toma de ciertas decisiones, como para potenciar la concreción de otras que consideran justas, como acaba de suceder con la difunta Superliga. Una capacidad de acción que no se siente en Colombia, ni cuando las mujeres denuncian acoso sexual y violencias, ni cuando la Federación de Fútbol obligó a un equipo a jugar, pese a contar con solo 7 jugadores, y a otro a hacerlo, alineando a varios jugadores de sus ligas inferiores. Todo ello porque los titulares contrajeron el virus de la COVID-19. Veamos el informe que preparó el equipo del Desde Abajo. Fútbol profesional colombiano. Que rodee la pelota, así la salud no lo permita. Con los crecientes brotes de COVID-19 en la Liga de Fútbol Profesional de Colombia, se expone una vez más que la salud de los deportistas no está dentro de las prioridades de la DIMAYOR, pues el espectáculo debe continuar por más que algunas delegaciones de clubes se encuentren diezmadas por los efectos del coronavirus. La evidencia los denuncia. De cara a la fecha 17, jugada en el segundo fin de semana de abril, el club antioqueño Águilas Doradas notificó 18 casos positivos para COVID-19, por lo cual solicitó a la DIMAYOR aplazar su partido ante Boyacá Chicó, pues no tenía futbolistas para completar la nómina de 11 jugadores. No obstante, la negativa por parte de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano antepuso el interés y la ganancia privada antes que la salud de los deportistas, quienes son en esencia el cuerpo y alma de cualquier disciplina. Ante la negativa, Águilas Doradas tuvo que enfrentar el partido alineando el mínimo reglamentario de 7 futbolistas, para dar cuenta así de una de las más penosas circunstancias en las que se ha visto envuelto el fútbol colombiano, pues el partido finalizó sin haber cumplido los 90 minutos reglamentarios, debido a la lesión de uno de los jugadores de Águilas Doradas. Este suceso puso de manifiesto el carácter y la negligencia de la DIMAYOR, por un lado una administradora de negocios privados, y por el otro su desinterés por la salud y la vida de los trabajadores de este sector de la sociedad y de la economía. Sin duda alguna, el partido podría haberse aplazado por causa mayor, como ya se ha visto en ligas deportivas de otros países. Es una realidad donde se privilegia el negocio por sobre la salud de los jugadores, lo cual también quedó al desnudo en el desarrollo de la jornada 16, que celebró su último partido el 6 de abril. En aquella jornada, a pesar de estar infectados con COVID-19, el Deportivo Pereira alineó a 5 de sus efectivos contagiados al momento de enfrentar al Deportivo Independiente Medellín, a lo cual el Pereira tuvo que pagar una multa por el bajo rigor en los procesos de bioseguridad. Sin ser este el último episodio por contagios, Alianza Petrolera, de cara a la fecha 18 celebrada el pasado fin de semana, anunció 17 contagiados y ante la rigidez irrisoria de las instituciones, encaró su partido correspondiente a la última fecha de la fase todos contra todos con jugadores sub-20. Una realidad que expone el bajo compromiso con la salud de los trabajadores del balón y fair play por parte de la DIMAYOR. Teniendo en cuenta esta serie de hechos, borrascoso se vislumbra el panorama para los clubes colombianos, pues está visto que cumplir con el calendario y patrocinadores es más importante que evitar la propagación del virus y salvaguardar la salud de los trabajadores del fútbol. En estas condiciones, adversidad total es lo que les aguarda a las delegaciones deportivas clasificadas a las fases finales del torneo colombiano, pues de los 8 clubes que disputarán el título, 6 tendrán que afrontar compromisos internacionales por la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente. Como mínimo, cada uno de estos 6 equipos deberá encarar 8 partidos en el mes de mayo, con largos viajes a Chile, Paraguay o Argentina. Y en el caso de Independiente Santa Fe y Atlético Junior, estos deberán viajar a Brasil para enfrentar a Fluminense. Y además, está por verse si podrán oficiar de locales en Colombia ante este rival, pues en fases previas de esta competición, aquellos que han enfrentado a equipos brasileños han tenido que viajar a Paraguay para jugar sus partidos de local. Todo dependerá de la determinación del gobierno nacional para permitir el ingreso o no de una delegación deportiva proveniente de Río de Janeiro. Maratón de viajes y partidos que inició la semana del 19 de abril y que no tendrá descanso hasta finales de mayo, cuando la salud física y mental de los jugadores estará al límite. Todo con el supuesto propósito de garantizar que el deporte siga su curso, pero no hay tal. El verdadero propósito es el de salvaguardar los intereses privados que rodean a los propietarios de los clubes e instituciones del fútbol, sin importar que, en medio de ello, el COVID-19 continúe con su propagación y ponga en riesgo la vida de cientos de trabajadores del deporte estrella.
Que la salud y vida de quienes trabajan sea lo prioritario. La clase trabajadora es la que crea la riqueza social. El hecho de que la Federación de Fútbol de nuestro país priorice el negocio sobre el bienestar de estos jóvenes trabajadores desnuda el carácter real de los administradores del deporte de la número 5. Hoy, un inmenso negocio. Lo que he visto en días recientes, a la hinchada en Colombia aún le falta la energía para hacer sentir su voz e imponer, así sea de tanto en tanto, sus intereses, que deben ser los de proteger la vida y el bienestar de quienes garantizan que este deporte sea espectáculo, negocio, espacio de catarsis, felicidades y tristezas, de sueños y de logros, así sean ajenos, pero que lleguen a sentirse como propios. Es una realidad que abre un nuevo reto para los sectores mayoritarios de nuestro país, tanto como la pretensión del actual gobierno de imponer nuevos impuestos a los sectores medios y populares del país. Retos que, para ser encarados con total conocimiento de causa, obligan a tener información precisa sobre lo que está en juego. No deje ver el informativo La Vacuna, las dosis de refuerzo, de suscribirse y leer el periódico desde abajo y todo nuestro sistema informativo. Porque recuerde, el primer paso para rebelarse es estar bien informado.